Cinco hijas. Mis deseos para ella y para Jorge es que esto sea para toda una vida y que sigan así como yo los veo de felices y logrando sus proyectos, planes que tienen y que así sean. Yo los veo ahorita muy felices y pues que Dios los bendiga y que así sea para toda una vida. Esta es la canción y era una frase que siempre decía mi abuela, un día a la vez. Y, ay güey, se me corta la voz. Este corazón está hecho con la tela de un pantalón de mi abuela. Aquí está. Mandé traer un pantalón de mi abuela y cortamos un pedazo de tela, hicimos el corazón y aquí lo pusimos. Ya está, ahí la tengo. For a reason.
wait now. We only need the two of us together. 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 Cause we got love. Okay.
tú sabes que todas las noches rezo mis oraciones, ¿verdad? Esas oraciones me las enseñó Manolo desde que yo estaba chiquillo y él estaba en el seminario. Y toda la vida he rezado lo mismo. Todas las noches lo rezo. Todas las noches lo rezo. Y agradezco a Dios por las cosas buenas, por las cosas que pasaron sobre el día. Pero eso, estamos hablando de que toda la vida he hecho eso. Pero hace unos años acá agregué algo más a mis oraciones. Hace unos años agregué tu nombre. Porque le doy gracias a Dios por haberte puesto en mi camino. Estaba feliz, pero cuando te conocí era otro pinche pedo, la verdad. Llegaste a complementar mi vida de una manera que jamás imaginé. No sé qué pinches haces, pero me haces el hombre más feliz del mundo y neta, gracias. Amo lo nuestro, te amo a ti un chingo y es todo, Dani. Por siempre. Gracias. No, ya me arruinó mi maquillaje. ¿Dónde está Reina? Allá está. Ahorita van a tener que ir por Reina. Allá está arriba. Bueno, cuando te conocí, pues ya sabes. Ya, yo sé. No. Nunca pensé que iba a ser lo que es. Yo pensé que iba a ser un... ¿Por qué me soltaste? No. Pensé que, o nunca pensé que esa bailada, ese sí, se iba a convertir a no nomás a un baile, pero así como por toda la vida. El baile más largo de tu vida. El baile más largo de mi vida. En el principio, pues, batallamos, pero yo diría que valió toda la pena en el mundo, porque no solo eres mi esposo, eres mi mejor amigo, eres mi amante, eres mi gran dolor de cabeza. No me imagino esta vida sin ti, y déjame te digo que lo he intentado. Todos los días me consientes. Esas son las cosas que amo más de ti. Que eres una persona con un gran corazón. No nomás a mí, pero con tu mamá. Y eso es lo que me hizo enamorarme más que nada. Cómo tratas a tu mamá, cómo tratas a tu familia, cómo eres con la gente, cómo eres con mí más que nada. Y no me imagino esta vida sin ti. Eres mi mejor amigo. Y espero vivir esta vida siempre, siempre juntos. Yo te amo con todo mi corazón, y finalmente estamos aquí en el día más feliz. Valió la pena, Dani. Valió la pena. I love you, Dani. Tengo fotos importantes aquí. El día que nos casamos, cuando fuimos a Cancún, tengo fotos. No, lo de mi abuelita. Oh my god, es hermoso.
Yeah. Eso no me lo esperaba. ¿Te gusta? Me encanta. Venga, por favor, a mí también lo hago. Vivan amando como Cristo, que nos amó y se entregó por nosotros.
maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a su iglesia y se entregó por ella para santificarla. Adriana, si tuvieras que elegir entre el amor y el dinero, ¿qué elegirías? ¿Y tú, Jorge? Si tuvieras que elegir entre el amor y el dinero, ¿qué elegirías? Esa es la pregunta que le hizo un profesor a Adriana en la escuela. Y ella tontamente dijo, el amor. Por eso, mírenlo, si hubiera elegido el dinero, maestro. Ella dice en una de sus entrevistas que dijo que el amor, porque ahí iba a conocer a un hombre trabajador, pues que ya le iba a sacar esos amigos. Y pues conoció a poco. Pero bueno, ¿quién me puede decir cómo este par de tortolitos se conocieron? Vamos a ver qué tan fans son de estos muchachos, porque ellos, en todas las entrevistas que les han hecho, han dicho cómo se conocieron. ¿Algún valiente, alguna valiente? A ver, ¿cómo se conocieron? Bailando. Bailando en un baile. Yo creo que todos sabemos esa historia del 2017, allá nuestro querido y natal Montes Covedo, que fue donde se conocieron. En un baile. Jorge normalmente no iba a esos bailes. Adriana, bueno, entonces, bueno, no, que no fueran los bailes. Adriana, al día siguiente se iba a ir ya a Los Ángeles. Y bueno, pues, por Dios herencia, porque sin duda fue Dios quien lo llevó a ese lugar, a ese momento, fue que ellos se conocieron. Con un poquito de ayuda, fíjense. Con la ayuda de Ivona, que acaba de leer la primera lectura. ¿Dónde está Ivona? Bueno, por allá está. Fue con un poquito de ayuda de Ivona. Porque resulta de que Jorge se las podía todas según él y se creía Juan Camané y se creía. Pero bueno, fue y sacó a Adriana a bailar, porque ya sabemos de Adriana, ella sí, pues dándose su paquete y su lugar muy bien como buena señorita. Dijo, no gracias, no bailo, no quiso ir a bailar. Pero ahí fue donde entonces Dios pone un poquito de apuchoncito y entonces es donde interviene Ivonne y dice, no, sí, ven, sí, ven. Y bueno, pues ahí bailando, resulta de que Jorge pues se enamoró por primera vista, y todas esas cosas que a él casi no le sucedía, esas cosas ni mucho menos. Entonces comienza esta relación, que no termina aquí, aquí apenas va a comenzar, y va a comenzar ahora, amigos, pues con Dios, de la mano de Dios. Pues ahí, donde su noviazgo, como sabemos, lo ha vivido, o lo vivieron, a distancia, ella en Los Ángeles, Jorge aquí, en Zacatecas, y bueno, pues la pobre tuvo que hacer mil sacrificios, agarrar dos trabajos para poder venir, los boletos no eran tan baratos, todas esas cosas. Una señora en Guadalupe, cuando veíamos en Guadalupe, le dijo a Jorge, no, los boletos de Guadalajara a Tijuana están bien baratos, o nunca le hubiera dicho esa misma noche, compra uno, y ahora Jorge también va a la frontera, y la novia ahí sale pues, a ver, y bueno, pues en medio de todo eso, esas dificultades, esas batallas, ellos pudieron vivir su noviazgo. Noviazgo que sin duda, como todo, pues no ha sido fácil, han tenido sus altas, sus bajas. Adriana me preguntaba una vez, de recién que se conocieron, ¿crees que Jorge esté listo para una relación de noviazgo? Y yo le dije, pues yo creo que sí, pues yo noto que ha cambiado, ya no es como tan mujer, digo, ya no es como, ya no sale tanto, ya no va tanto a los. Es como que, yo creo que sí. Ahora te pregunto, Adriana, ¿crees que Jorge esté listo ya para un matrimonio? ¿Y tú, Jorge, crees que Adriana esté lista para el matrimonio? Sin duda, ellos dicen que sí, no, seguramente que sí. Pero, pues como todo, no es fácil. Decíamos, así como fue su noviazgo, así como han sido estos años ya de estar juntos, estos 3 años, desde 2020, en plena pandemia, cuando ellos se casan a civil, solitos, con la cuenta nada más de testigo. Y decíamos, pues no ha sido fácil, porque pues ha habido de todo. Pues. Y ellos tres ahí salen y a festejar a comer una nieve. Después a comer la rica comida que había hecho Margarita, en fin. Pero bueno, decíamos, ya tienen estos 3 años
de experiencia, donde seguramente, les digo, ha habido altas y bajas, donde al principio también no fue fácil. Hubo un momento donde casi ya se separaban, pero Jorge acudió al clásico mexicano ranchero a llevarle serenata a Flores y pues la reconquistó, por eso ahí está. Pero bueno, pues así, de eso se trata, creo que el matrimonio no tiene que ser el matrimonio de sus sueños, sino el matrimonio que ustedes vayan construyendo día a día. Y para eso es importante también eso, los detalles. Como eso, como los mariachis, pero a lo mejor no todo el tiempo va a haber para el mariachi, para la serenata, pero a lo mejor una novia decía un día una concha de chocolate. A lo mejor eso, ustedes se conocen y se van a ir conociendo un poquito más, pero no pierdan eso, los detalles. Y sobre todo, como dice Don Jesús, el diálogo es muy importante, la comunicación. Por eso, pues sin más, nos unimos también a su alegría, pidiéndole a Padre Dios que lo siga bendiciendo y que, como hemos escuchado en las lecturas, lo que Dios va a unir en este momento, que no lo separe Él. Les voy a pedir por favor a Jorge y a Adriana que se pongan de pie. Adriana y Jorge han venido aquí a contraer matrimonio por su libre y plena voluntad, sin que nada ni nadie los presione. Sí. Sí. ¿Están dispuestos a ser fieles al uno al otro en el matrimonio durante toda su vida? Sí. Sí. ¿Están dispuestos a recibir de Dios responsable y amorosamente los hijos y a educarlos según la ley de Cristo y de su iglesia? Sí. Sí. Pues a ver cuándo, porque aquí tienen sobrinos. Muy bien. Así pues, ya que quieren establecer entre ustedes la alianza santa del matrimonio, unan sus manos y expresen su consentimiento delante de Dios y de la iglesia. ¿Se van a mirar ustedes? ¿A mí me van a mirar porque no se están casando con el mismo? Necesito. Yo, Jorge, te acepto a ti, Adriana, como mi esposa y prometo siempre serte fiel en las alegrías, en las tristezas, en la salud y en la enfermedad. Y prometo amarte y respetarte todos los días de mi vida. Yo, Adriana, acepto a ti, a Jorge, como mi esposo. Prometo serte fiel en las alegrías, en las tristezas, en la salud y en la enfermedad. Amarte y respetarte todos los días de mi vida. Así pues, ya que el Señor confirme con su bondad este consentimiento que han manifestado a la iglesia y cumple en ustedes su bendición y lo que Dios acaba de unir, que nunca lo separe el hombre. Bendigamos al Señor, decimos todos, demos gracias a Dios. Demos gracias. Padrinos de anillos y arras, por favor. Bendice, Señor, estos hijos tuyos, Adriana y Jorge, y que estos anillos y estas arras, símbolos de fidelidad y de ayuda mutua, les recuerden siempre el cariño que se tiene. Por Jesucristo nuestro Señor. Adriana, recibe este anillo como signo de mi amor y de que siempre te seré fiel en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jorge, recibe este anillo como signo de mi amor y de que siempre te seré fiel en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Adriana, recibe también estas arras como prenda de la bendición de Dios y del cuidado que tendré, que no falte lo necesario en nuestro hogar.
Jorge, yo les recibo como prenda de la bendición de Dios y en señal de los bienes que vamos a compartir. Biblia y Rosario, por favor. Adriana y Jorge, reciban el libro de la Sagrada Escritura juntamente con este rosario que contiene la palabra de Dios. Que esta palabra y la oración sea la fuente de luz y de vida que hoy emprenden como esposos cristianos. Cause I gotta say, you're looking like a gift for me, wrapped up nice and neat, baby. Get in my way now, don't be shy, we'll be here dancing day and night. Get in my groove now, don't be shy. Cause I got the system of favorite things. You could be the part where it all begins. You could be the first and the second and the third and the rest of it. Things I love, Sunday morning breakfast with my bedroom door locked. Feel like everything that is a cherry on top. Get on my list of the things I love, love, love. You could be the one I trust. For the second chance, I'll say I'm nothing for us. I like it all with the cherry on top. Be one of the things I love. We don't have to move so fast, baby. I will show you how you can catch my vibe. And right away, so much time looping in the blurry lights. Get in my way now, don't be shy, we'll be here dancing day and night. Get in my groove now, don't be shy. Cause I got the system of favorite things. You could be the part where it all begins. You could be the first and the second and the third and the rest of it. You could be one of the things I love. Sunday morning breakfast with my bedroom door. Get on my
de cada uno de los que están viendo este video. Vamos a pasar la machine, vamos a pistear, vamos. ¡Y el TV suelte la vieja! Mi compa.